Good afternoon, everyone. This is hearing number 53, Ownership Rights and the Right to a Healthy Environment of the Indigenous Peoples in Bocas del Toro, Panama. This hearing was requested by the Alliance for Conservation and Development, Movement for the Defense of the Territories and Ecosystems of Bocas del Toro, Panama, and Gobi Center for Development and Technical Assistance. And we have several attendees. I don't think they correspond to my list, so they will introduce themselves. I would like to welcome the State of Panama, and I see several representatives. Thank you for coming to this hearing, and welcome our two petitioners to the hearing. With me this afternoon, I have on my right former president of the commission and now second vice president, Commissioner Jose de Jesus Orozco. On my left, I have Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is the rapporteur for the rights of children. And Panama. Commissioner Orozco is also, I'm reminded, our rapporteur for Panama. I am Rosemary Antoine, the current president of the commission. As always, we will have 20 minutes each for you to make your presentations, and then we will ask some questions and make some observations. I will start with the petitioners. Thank you, please. Muy buenos días. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes del Estado de Panamá y público que nos acompaña en esta audiencia sobre la situación de derecho de propiedad y medio ambiente sano de los pueblos indígenas de la provincia de Bocas del Toro en Panamá. En nombre de las organizaciones solicitantes, Alianza para la Conservación y el Desarrollo, CEDETEN y MODETEAP, le agradecemos por la oportunidad de participar en esta audiencia en la que estará interviniendo su servidor Osvaldo Jordán Ramos y el señor Bernardino Morales, defensor de los derechos humanos y miembro del pueblo Ngobe del río de Changuinola, quien iniciará con su presentación. Bien, muchas gracias por darme esta oportunidad. Igualmente, como ha declarado Osvaldo Jordán, quisiera dar énfasis a esta audiencia también. Como lo atestiguan numerosos documentos históricos en el territorio que hoy día comprende la provincia de Bocas del Toro, han prevalecido durante siglos la ocupación y el modo de vida de diversos pueblos indígenas, cada uno con sus propios idiomas, tradiciones y costumbres. Al inicio de la conquista y la colonización, la corona nunca llegó a establecer un dominio firme sobre estas tierras que fueron convertidas en territorios de misiones durante la mayor parte del siglo XVII. Posteriormente, se registra una caída drástica de la población y un repliegue hacia las montañas provocada posiblemente por los constantes ataques y manipulaciones del Imperio Británico en alianza con otros grupos originarios. A raíz de esta disminución y refugio en las montañas, las tierras bajas de Bocas del Toro fueron utilizadas por otros grupos humanos entre el siglo XIX y principios del XX. En especial inmigrantes andinos y centroamericanos traídos por la United Fruit Company o Chiquita Banana para trabajar en las plantaciones bananeras que estableció esta empresa en esta misma tierra. La mayor parte de esta actividad bananera se detuvo entre los 1930 y 1950, lo que permitió una recuperación de esta tierra por las poblaciones indígenas Bribri, Naso y Ngobe, que habían sobrevivido siglos de depresiones y amenazas por las potencias imperialistas europeas. Al reanudarse el cultivo de banano después de la Segunda Guerra Mundial, esta misma población indígena han representado la mayor parte de la fuerza laboral y proveído bienes y servicios necesarios para el desarrollo económico y la creciente urbanización de las poblaciones de Bocas del Toro, Almirante Guavito y Changuinola. No fue hasta la década de los 80 que el Estado panameño inició esfuerzos serios para promover el desarrollo económico y la consolidación de las instituciones nacionales en la provincia de Bocas del Toro, incluyendo el establecimiento de área protegida para la conservación en esta provincia. Este proceso de ordenamiento de territorio por el Estado panameño no debió obviar el reconocimiento de los derechos territoriales de la población indígena que habían estado presentes en ese espacio geográfico desde
antes de la existencia de la provincia. En especial, la solicitud de los pueblos Naso y Ngobe de que las tierras que ocupaban fuesen incluidas en sus respectivas comarcas. Los reclamos territoriales del pueblo Ngobe en la provincia de Bocas del Toro se convirtieron en una de las principales controversias para la creación de la comarca Ngobe-Buglé en los 80, asuntos que no fue resuelto hasta la aprobación de la Ley 10 de 1997, en la que el Estado se comprometió a crear una serie de áreas anexas a la comarca Ngobe-Buglé en la provincia de Bocas del Toro en un plazo no mayor de 2 años, es decir, a más tardar el 20 de marzo, en marzo de 1999. Hoy día, y siendo una de las principales razones que hemos acudido a esta honorable comisión, no se ha creado ni una sola de estas áreas anexas, lo que ha tenido consecuencias funestas para los miles de pobladores Ngobe que viven en la provincia de Bocas del Toro sin ninguna clase de reconocimiento territorial. Lo mismo ha ocurrido con los pueblos Bribri y Naso, cuyas aspiraciones de contar con sus propias comarcas se han visto frustrados por la negativa del Estado panameño a reconocer sus reclamos, llegando incluso en el Pleno de la Asamblea Nacional a rechazar en segundo debate la creación de la comarca Naso en junio de 2004. La falta de la voluntad del Estado panameño de reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Boca del Toro quedó en evidencia con la implementación del Programa Nacional de Administración de Tierra, PRONAT, entre 1999 y 2011. Durante toda esta década, y a pesar de contar con recursos financieros aportados por un préstamo del Banco Mundial, el gobierno de Panamá se rehusó a declarar el reconocimiento tanto de la comarca Naso y Bribri como de la área anexa de la comarca Ngobe-Buglé, como quedó plasmado en las investigaciones realizadas por un panel de inspección independiente del Banco Mundial, cuyas recomendaciones han sido ignoradas por el Estado. La falta de reconocimiento legal de las tierras indígenas de Bocas del Toro no ha sido un asunto retórico, porque estas mismas tierras han estado siendo concesionadas, apropiadas y ocupadas en ocasiones de manera forzosa por un número plural y diverso de empresas y personas naturales, nacionales y extranjeros, que han sido invitados por el Estado panameño para traer supuesto desarrollo a la provincia. Como es de su conocimiento, 2 de estos casos fueron presentados a esta honorable comisión, que llegó a otorgar medidas cautelares sobre el desalojo forzoso de la comunidad de Sansán y Sasandrí, sobre la concesión de una porción de 6.215 hectáreas del bosque protector de Palo Seco para la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, este último correspondiente al caso 12.717, que aún se encuentra en espera de un informe de fondo. La falta de voluntad del Estado panameño está llevando a que numerosas familias indígenas de la provincia de Bocas del Toro hoy día se vean amenazadas de perder sus tierras y sus trabajos de toda la vida para dar paso a los intereses y ganancias de personas y empresas que ni siquiera vive en el lugar, repitiendo la experiencia que se vivió en Chan 75. Ha sido triste que para estos abusos se utilizará como excusa a las áreas protegidas. En el bosque protector de Palo Seco, en donde siempre han vivido familias Ngobe, Naso y Bribri, desde mucho antes de su creación, en 1983, el gobierno sigue dando concesión administrativa para la construcción de hidroeléctrica y permitiendo la construcción de carreteras sin ninguna consideración por los derechos y necesidades de los afectados. Después de la concesión de 6.215 hectáreas que se le dio a la empresa AES para la construcción de Chan 75, el gobierno de Panamá dio una concesión de 1.250 hectáreas de este bosque protector a la empresa pública de Medellín para la construcción de la hidroeléctrica de Bonje en el año 2009. Y en estos momentos está considerando el otorgamiento de una tercera concesión de alrededor de 8.000 hectáreas del bosque protector de Palo Seco para la construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico Changuinola 2, afectando a comunidades Ngobe como Guayacán, Ceiba y Valle Libre. Esto ha ocurrido a pesar de que estas comunidades son vecinas y relacionan con la población madre de Valle de Risco, que aparece en la lista original de área anexa de 1997. Queremos dejar claro que el pueblo Ngobe no se opone al desarrollo ni a las áreas protegidas, pero queremos que se reconozca el derecho de los que viven en el lugar
y que no se nos trate como intrusos a quienes se puede empujar en un lado para otro cada vez que el gobierno quiere construir una hidroeléctrica, mina o turismo residencial. Por eso queremos hacer del conocimiento de esta honorable comisión que los planes del gobierno con relación a la concesión de tierras indígenas en el bosque protector de Palo Seco no termina con la construcción de estas tres hidroeléctricas, ya que aquí tenemos la propuesta de plan de expansión del Plan Interconectado Nacional de junio del año pasado, en el que se habla como sitio de estudios de una cuarta hidroeléctrica Teribe 130 sobre el territorio Naso y una quinta hidroeléctrica Chan 500 aguas arriba de Chan 75, afectando a muchas comunidades en Ove del río Culubre, afluente del río Changuinola. Lo mismo está ocurriendo con la construcción de camino y carretera, en la que el Ministerio de Obras Públicas llega a las comunidades diciendo que las mismas se necesitan para el desarrollo nacional, pero sin respetar ni considerar los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, como ha estado ocurriendo en el camino hacia Cochigro y en la nueva carretera hacia el proyecto hidroeléctrico Changuinola 2, que ahora quiere pasar por la finca de mi familia, y somos afectados de Chan 75, y al parecer ahora quiere que también seamos afectados y seremos afectados por el Changuinola 2. Hasta el momento ninguna de las comunidades indígenas de Boca del Toro tiene un globo seguro o reconocimiento de sus territorios definido y reconocido por el Estado, por lo que las cuadrillas de cualquier institución pueden entrar y decir sobre las propiedades de las personas sin ningún respeto a su ocupación tradicional según sus propios usos y costumbres. De nada vale los reclamos que se haga ante la Institución Nacional de Corregiduría ANAM ANATI, Ministerio de Gobierno ni Defensoría del Pueblo, porque nuestros reclamos siempre son ignorados y somos tratados como personas inferiores que no tienen ningún derecho, y si reclamamos demasiado nos envía decenas de policías como si fuéramos delincuentes. Esto ha estado sucediendo en la provincia de Boca del Toro desde hace muchos años, como lo va a explicar el doctor Osvaldo Jordán, quien hablará a continuación. Muchas gracias. Como lo explicó el señor Morales, de nada ha servido que una comunidad Ngobe en cualquier lugar de la provincia haya sido listada o no como área anexa en 1997. Tal es el caso de la comunidad de Cayo de Agua en el archipiélago de Bocas del Toro, que fue sometida a un violento proceso de desalojo para dar paso a una iniciativa de desarrollo inmobiliario de una persona no indígena con fuertes conexiones políticas en 2008. Según lo informado por nuestra organización al Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación de las Naciones Unidas, en octubre de 2008, un contingente de la Policía Nacional escoltó a trabajadores privados para que derribaran y picaran con motosierra los restos de las 17 casas que conformaban el centro de esta comunidad. Según el testimonio de los afectados, un oficial de la policía le puso a una mujer embarazada una pistola en la cabeza, la amenazó y la empujó para que saliera de su vivienda, causándole complicaciones en su embarazo. Igual nivel de maltrato sufrió el señor Ricardo Castrillón, que en paz descanse, de la comunidad de Valle de Agua Arriba, que está localizada en la carretera Punta Peña Almirante, quien, según el testimonio de sus familiares, fue conducido a la alcaldía de Changuinola a principios del año 2006 por el corregidor de la población de Almirante, Ángelo Grenal, en un vehículo estatal y sin la compañía de ningún familiar, sabiendo perfectamente que el señor Castrillón no sabía ni leer ni escribir en español. En esta oficina de la alcaldía se le convenció al señor Castrillón de que pusiera su huella digital en un documento titulado Mutuo Acuerdo, según el cual transfería toda su propiedad de 49 hectáreas a una persona particular que no era indígena. Según los familiares del señor Castrillón, al darse cuenta de lo ocurrido, este anciano perdió el habla durante 3 días. En base a este documento y en el mismo año 2006, la alcaldesa de Changuinola, Virginia Ábrego, implicada también en varios otros casos similares de uso excesivo de la fuerza, autorizó una orden de desalojo que fue ejecutada por el propio corregidor Grenal, además de contingente de la Policía Nacional. Según los testimonios, se procedió a derribar las 4 casas de la familia Castrillón, dejándolos completamente en la intemperie sin importarle que ahí vivieran adultos mayores, menores de edad e incluso un recién nacido, quien falleció días después. Increíblemente, un caso como este aún no ha sido resuelto, por lo que la familia Castrillón aún teme que se puedan repetir esta clase de hechos lamentables.
No resulta casual que esta clase de desalojos forzosos y abusos de autoridad por parte tanto de funcionarios civiles como de agentes de la fuerza pública se hayan recrudecido en los últimos 10 años, precisamente el periodo de mayor crecimiento económico en Panamá. Las autoridades competentes no han hecho lo suficiente para proteger los derechos de los ciudadanos de Boca del Toro y garantizar a la población indígena un trato igualitario delante de la ley. Según estándares internacionales, esto debía involucrar medidas especiales para esta población, incluyendo servicios de traducción y una comprensión profunda de sus tradiciones culturales, tanto en las oficinas públicas como en las instancias judiciales correspondientes. De la misma manera, el Ministerio Público, el órgano judicial y los mecanismos internos de responsabilidad profesional de la fuerza pública no han tenido la capacidad de procesar a ninguna de las personas responsables de estos abusos, algunos de los cuales han estado involucrados en múltiples incidentes e incluso han ocupado nuevas posiciones públicas o han sido ascendidos en la jerarquía de las fuerzas del orden público. Así ha sido para acciones de uso excesivo de la fuerza, muy bien documentadas, como las ocurridas en Puente Blanco a finales de los 90, en la construcción de la hidroeléctrica de Bonjic entre 2007 y 2008 y la llamada masacre de Changuinola ocurrida en 2010, en la que se documentaron víctimas fatales y personas con lesiones permanentes como pérdida de la vista. Esto sin mencionar los dos casos que han sido examinados por esta honorable comisión, como el desalojo forzoso de Sansán y Sansán Druy y la construcción de la hidroeléctrica de Chan 75. Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los derechos humanos y el Estado de Derecho, albergamos la esperanza de que el gobierno de Panamá empiece a implementar la jurisprudencia del sistema interamericano en la provincia de Bocas del Toro, incluyendo lo establecido en la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre la hidroeléctrica de Bayano en Panamá Este. En tal sentido, nos preocupa mucho la dilación con la que se abordó la crisis de la hidroeléctrica de Barro Blanco en la comarca Nueve Buglé, otra área del territorio Nueve, esta vez fuera de la provincia de Boca del Toro, afectada por el desarrollo energético y a donde se ha iniciado un diálogo solamente recientemente. En la provincia de Boca del Toro nos preocupan situaciones como el reciente desalojo forzoso de la comunidad Nueve de Quebrada Pití, ocurrido a finales del año pasado, siguiendo un patrón muy parecido al caso de Valle de Agua Arriba. Una vez más, la orden de desalojo terminó siendo ejecutada por la corregiduría de Almirante, a pesar de que no tenía jurisdicción sobre esa comunidad, con apoyo de la Policía Nacional, y esta acción de fuerza involucró el... A menos que el Estado panameño empiece a asumir su responsabilidad, garantizando el debido proceso sin ninguna clase de discriminación y procesando de manera ejemplar a los funcionarios civiles y de la fuerza pública involucrados en estas acciones, existe el peligro de que esta conflictividad pueda escalar y llevar a situaciones lamentables como las ocurridas en Changuinola en 2010, en la comarca Nueve Buglé entre 2011 y 2012 y en las tierras altas de Chiriquí entre 2012 y 2013. Por tanto, queremos pedirle a esta honorable comisión que, número uno, solicite al Estado panameño la preparación de un informe especial sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la provincia de Bocas del Toro, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la investigación y seguimiento a los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en los últimos 20 años. Dos, de ser posible la realización de una visita in loco a la provincia de Bocas del Toro, para observar la situación de los derechos humanos de la población indígena Nueve, Naso y Bribri en esta provincia. Tres, emita un informe de fondo sobre el caso 12.717, comunidades indígenas Nueve, con relación a la hidroeléctrica de Chan 75. En los próximos días les estaremos haciendo llegar a esta honorable comisión esta información por escrito y quedamos a su entera disposición para aportar información adicional y colaborar con cualquier investigación. Muchas gracias. Now ask the state to the state to make the presentation. Thank you. Muy buenas tardes, Su Excelencia Josmarie Bel-Antoine, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y magistrados comisionados que la componen. Distinguido comisionado José Jesús Orozco, relator para Panamá de la CIDH. Honorables señoras y señores peticionarios. Honorables representantes de ONG aquí presentes, señoras y señores.
En primer lugar, agradecer a la Ilustre Comisión Interamericana por la convocatoria a esta audiencia sobre la situación del derecho de propiedad y al medio ambiente sano de los pueblos indígenas en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. El Gobierno de la República de Panamá está comprometido a desarrollar un papel de primera línea en el desarrollo social de nuestro país, por medio de un diálogo constructivo, con enfoque de derechos humanos, igualdad y equidad. Prueba de ello es el compromiso del Estado al conformar una misión de alto nivel para participar y conformar esta audiencia. La misma está integrada por Su Excelencia Rogelio Donaído, Viceministro de Seguridad, la Directora General de Asuntos Jurídicos de nuestra Cancillería, la licenciada Farah Urrutia, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, el Secretario General de la Autoridad Nacional del Ambiente, el señor Félix Wing, el Director Nacional de Bienes Municipales de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Pedro Citón, y la Directora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial, la licenciada Cristina Kiel. Antes de ofrecer la palabra a la señora Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados, licenciada Farah Urrutia, que encabeza esta misión, reiteramos el compromiso del Gobierno de Panamá de seguir trabajando para la protección y la promoción de los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra República. Gracias. Muy buenas tardes. Su Excelencia Rosmarie Bel Antoine, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comisionados que la componen. Distinguido comisionado José de Jesús Orozco, relator para Panamá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Honorables señores peticionarios, honorables representantes de organizaciones no gubernamentales, señoras y señores. La elaboración del informe que estamos presentando ante ustedes lo consideramos como una valiosa contribución y felicitamos a los peticionarios de los pueblos indígenas Naso y Nobe y en especial a los funcionarios del Gobierno Nacional, quienes de manera objetiva aportaron información para dar respuesta a la notificación por parte de la Secretaría Ejecutiva. Señores y señoras, los peticionarios han manifestado ante esta comisión y al Gobierno de la República de Panamá la necesidad de respetar el derecho de propiedad y al medio ambiente sano de los pueblos indígenas en la provincia de Bocas del Toro. En este sentido, el Estado panameño se honra en informar a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las acciones del Gobierno en este sentido, los cuales se detallan a continuación. 1. En cuanto al no reconocimiento legal de los derechos de propiedad indígena en la provincia de Bocas del Toro, en particular a la no delimitación y demarcación de las áreas anexas de la comarca Nobe Buglé y la no creación de las comarcas Naso y Bribri, podemos indicar que el pueblo Nobe Buglé es el grupo indígena más numeroso y disperso de Panamá, representando el 63.6% de la población indígena nacional. Su pretensión de obtener su propia comarca se concretó mediante la Ley 10 de 1997. No obstante, existe un número considerable de indígenas Nobe que se encuentran fuera de la comarca. El artículo 4 de la Ley 10 de 97 hace referencia a ellas como áreas anexas y establece una política especial de la comarca Nobe Buglé, ubicadas en las comunidades situadas en territorio continental e insular de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. El antiguo proyecto de administración de tierras de Panamá, actualmente la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, recibió dos consultas por parte de la Alianza para la Conservación y Desarrollo en las que planteaban sus inquietudes con respecto a las áreas anexas, donde principalmente señalaron deficiencias como la falta de mecanismos de consulta apropiados. En el contexto de este proyecto, las comunidades beneficiarias del pueblo Nobe podrían decidir si querían formar parte de las áreas anexas de la comarca Nobe Buglé o si querían acogerse a la Ley de las Tierras Colectivas, la Ley 72 de 2008,
haciendo la aclaración que esta ley aplica a las áreas conexas, anexas a la comarca Nueva Buglé y que reemplaza la ley que creó la comarca, la Ley 10. De acuerdo a consultas realizadas, únicamente 7 de las 15 áreas manifestaron que deseaban delimitarse como áreas anexas. El resto planteó que prefería constituirse como corregimiento comarcal o acogerse a la Ley de Tierras Colectivas. Es importante señalar que ante todo debe cumplirse con los procedimientos que establece la Constitución Política, la Ley 10, el Decreto número 537 del 2 de junio de 2010, que reformó el Decreto Ejecutivo número 194 del 25 de agosto del 89 y que la Ley 10 del 1997 en su artículo 17 dispone que el Congreso General es el máximo organismo de decisión. Todos los temas que tengan relación con la comarca Nueva Buglé deben ser presentados, debatidos y aprobados por el Pleno del Congreso General. Pero con respecto a este tema particularmente, debe ser posteriormente presentado al Consejo de Gabinete o a la Asamblea Nacional de Diputados para que sea debatido y aprobado y se convierta en ley de la República. En cuanto al pueblo Naso, este está ubicado a lo largo del río Teribe junto a la reserva de la biosfera La Amistad. Según censo del año 2010, tienen una población de aproximadamente 3.800 personas. Mediante el informe titulado Consultas comunitarias y estudios tenenciales en áreas de conflicto en límites propuestos para el territorio y pueblos Naso de 2010, se pudieron identificar los principales factores limitantes de la legalización de las tierras del pueblo Naso, entre las cuales destacan la agudización del conflicto con la empresa ganadera Bocas S.A., la definición del límite con los colindantes del pueblo Bribri y el pueblo Nove y la ingobernabilidad interna que existía en ese momento. Por esta razón, el pueblo Naso mantiene una lucha por la legitimación de sus tierras que data desde los años 70. En el año 2005 se inició en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea el primer debate sobre el anteproyecto de ley número 19 para la constitución de la comarca Naso-Yerdí, siendo este aprobado ante esta instancia el 21 de abril del año 2005. Sin embargo, en cumplimiento del proceso legislativo, dicho informe se presentó al Pleno de la Asamblea para formalizar su inserción en el debate, pero no fue aprobado. El proyecto para la creación de la comarca Naso consiste principalmente en que ésta sea segregada del distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, en un área total de 166.616.7 hectáreas. Sin embargo, 15.141 hectáreas pertenecen al Parque Internacional La Amistad y 21.722 al Bosque Protector Palo Seco, áreas protegidas por la Autoridad Nacional del Ambiente, lo que ha contribuido al retraso del proyecto. Por otra parte, la propiedad de la tierra para los Naso es individual o familiar, por lo que las formas tradicionales de adquirir derechos posesorios son mediante autorización del rey, por herencia o por compra. No obstante, el proyecto de ley para la creación de la comarca Naso establece en su artículo 3 que las tierras son propiedad del Estado panameño, otorgados de forma colectiva al pueblo Naso, quien lo administrará y usufructuará, siendo este punto objetado por los dirigentes indígenas del pueblo Naso. También resulta relevante señalar el tema de conservación de los recursos naturales comprendidos en los artículos 22 y 26 del proyecto de ley, los cuales establecen que la explotación de los recursos naturales dentro de la comarca Naso no podrá llevarse a cabo de forma que amenacen o pongan en peligro la cultura, la biodiversidad, la supervivencia y la paz social del pueblo Naso, y que deberá crearse una comisión especial de resolución de conflictos ambientales y agrarios integrados por delegados de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, hoy día ANATI, la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, y la Dirección Nacional de Política Indigenista y la propia comarca Naso. Cabe resaltar que dicha solicitud por parte del pueblo Naso merece un especial análisis, toda vez que ya existe una normativa que le da un estatus de corregimiento indígena y así está consagrado en el artículo 17 de la Ley 72 de 2008. Es compromiso del Estado panameño atender a los pueblos indígenas en todos sus aspectos. Por lo tanto, una vez que el actual gobierno tenga la petición formal de esta solicitud, se procederá a realizar todas las diligencias para
concretar la misma. El pueblo Bribri, en cambio, es el grupo indígena más reducido que habita en la parte noroeste de la provincia de Bocas del Toro, en la región fronteriza de Panamá con Costa Rica, a las riberas del río Yorquín y Sixaola. Desde hace más de 4 décadas viene gestionando la legalización de su territorio. La entidad gubernamental de administración de tierras realizó un estudio en la zona entre finales del año 2005 y principios del año 2006, denominado Estudio Socionómico y Uso Tradicional del Territorio Ocupado por la Población Bribri, en el cual se identificaron aspectos relevantes que podrían devenir en posibles conflictos, como el traslape territorial con la población Naso, solicitudes de derechos posesorios y de titulación por parte de personas no indígenas de la región, la ocupación de otras comunidades indígenas como los Nobe, lo que contribuye al deterioro de las fuentes de aguas y ríos, afectando el equilibrio del ecosistema de la región. Por su parte, el pueblo Bribri ha manifestado su intención de acogerse al régimen de propiedad colectiva de tierras contenido en la Ley 72 de 2008. Las principales comunidades Bribri se han agrupado mediante la Asociación Unión Guabo Dacle Bribri Panamá y han solicitado a la Dirección Nacional de Política Indigenista realice las gestiones para certificar la existencia de las comunidades Guabo, Dacle, Bris, Golondrina, Alto Urín y Sucot, que aspiran a la titulación de propiedad colectiva de una extensión aproximada de 28.000 hectáreas. En el punto 2, relacionado con la intimidación, desalojo y asignación ilegal de derechos de propiedad a individuos y corporaciones privadas en detrimento de las personas indígenas que habitan estas tierras, podemos indicar que las comunidades de Sasán Tigre y Sasán Druy no han sido desalojadas de las tierras que siempre han ocupado. Los hechos de desalojo ocurrieron en un área específica, en los predios de la sección número 42 de la finca 102, propiedad de la empresa ganadera Bocas. Dicha finca es reclamada por la empresa y, de acuerdo a la certificación emitida por la Comisión sobre Límites Político-Administrativos del Ministerio de Gobierno, es parte de la finca 102 que pertenece a la empresa. En todo el proceso de tratamiento del caso en particular, siempre ha participado la Defensoría del Pueblo, institución garante de los derechos humanos, a través de sus funcionarios que han tenido una participación permanente en todo este proceso. Según este informe, se identificaron solamente 12 casas. Los representantes del grupo Naso reconocieron que solamente 29 personas son las afectadas por el desalojo en marzo de 2009. El gobierno, en su política hacia los pueblos indígenas relacionada con las reivindicaciones territoriales, ha realizado importantes reconocimientos de los derechos humanos a estos grupos. Además, actualmente el gobierno nacional, a través de la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008, tiene como objetivo garantizar seguridades territoriales en calidad de patrimonio colectivo o título de propiedades colectivas de tierras a los pueblos indígenas que aún no se le ha reconocido su territorio legalmente. Esta iniciativa destaca el reconocimiento para toda comunidad indígena que demuestre haber usufructuado esa área por generaciones de manera continua y permanente. En relación con las medidas que el gobierno ha tomado para tratar el reclamo de las tierras del pueblo Naso y en particular para implementar la recomendación del estudio del Programa Nacional de Administración de Tierras de crear una mesa de diálogo para resolver el conflicto de tierra entre el pueblo Naso y la empresa ganadera Bocas, el gobierno de Panamá considera que el reclamo en este caso ha sido uno de los casos indígenas de Panamá que mejor ha sido atendido por el gobierno nacional desde un inicio en el año 2005. Las instancias gubernamentales relacionadas con este tema, con la participación directa de la ANATI, han conllevado un largo proceso de atención, verificación, proposición, validación y de diálogo directamente con los afectados en el lugar o área de conflicto, en base a la cual surgieron las siguientes medidas. Uno, la propuesta gubernamental de suscripción de un acuerdo entre el gobierno y las familias indígenas Naso, principalmente en el cual se garantizaba, entre otros beneficios, la reubicación y construcción de viviendas de las 18 familias que iban a ser afectadas. Esta propuesta no prosperó porque no fue aceptada por los representantes de los pueblos Naso
relativos al caso. La certificación del 18 de julio de 2008 de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante la cual se emite la veracidad de la ubicación del área en cuestión. Se elaboraron mapas temáticos con datos que ilustran las áreas ocupadas y propuestas por la comunidad NASO en relación al predio en cuestión propuesto por la Dirección Nacional sobre Política Indígena, Comisión Nacional de Límites, como alternativa para la solución de conflicto. En relación al conflicto del predio, se estableció una línea limítrofe de propuesta del territorio NASO verificado por la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos y se emitió una resolución de la Alcaldía de Changuinola que suspendió todas las actividades de los ciudadanos de San Santigra y San Sandruy en el área que ocupan la finca número 102. La elaboración de un informe técnico, reunión de concertación y jornada de campo, propuesta técnica para facilitar el diálogo y resolución del conflicto entre el pueblo Naso Tellerdí y la empresa ganadera Bocas en el área de Sansán y Sansán Druy. El viceministro de Gobierno en ese momento, conjuntamente con la Dirección Nacional de Política Indígena y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional de Diputados, convocaron a los representantes del pueblo Naso para abordar la creación de una mesa de trabajo sobre la demarcación de su territorio. Asimismo, la Comisión de Alto Nivel Presidencial para Atender los Problemas Indígenas de Panamá presentó acciones para la atención del conflicto de invasión de la invasión que se dio en la finca 102, de forma que la base legal se habría fundamentado en un desalojo en marzo y en abril. En cuanto a la provisión del hecho de alimentación, agua y medicinas a las comunidades afectadas por los desalojos de marzo y abril de 2009 para atender sus necesidades básicas, el gobierno de la República de Panamá ha previsto todas las asistencias humanitarias numeradas en las peticiones que han hecho los pobladores. Sin embargo, el grupo indígena sostiene que se mantendrán en el lugar que reclaman y por ende rechazan las acciones de las instituciones gubernamentales responsables de proveer techo, alimentación, agua y medicinas. En el punto 3 relacionado con la utilización de áreas protegidas para justificar el no reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, el Estado panameño niega que las áreas protegidas estén siendo utilizadas para justificar el no reconocimiento de los territorios indígenas. Por el contrario, el Estado panameño reconoce el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre aquellos territorios cuya posición tradicional o ocupación ancestral pueda comprobarse, conforme a los estándares internacionales establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reiterados en el caso de las comunidades indígenas Cuna de Madugandí y Emberá Bañano en sentencia de 14 de octubre de 2014. En virtud de lo anterior, el Estado panameño estima que no debería reconocerse este derecho a aquellos pueblos indígenas que se hayan asentado o pretendan asentarse en un área protegida que haya sido después de su creación. Tomando en cuenta que los derechos humanos son universales e indivisibles, que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano de igual jerarquía y precedencia que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, que el derecho a un ambiente sano se encuentra expresamente reconocido por el Protocolo de San Salvador y que las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado, el Estado panameño estima necesario compatibilizar el derecho a un ambiente sano con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas cuando exista un traslape entre territorios indígenas y áreas protegidas, con el propósito de garantizar la coexistencia de ambos regímenes territoriales y de los bienes de la personalidad tutelados por estos, los cuales son de naturaleza colectiva y difusa respectivamente. En tal sentido, el Estado panameño reconoce que en estos momentos persisten varios obstáculos para lograr dicha compatibilización, tales como la mora existente en la delimitación de las áreas anexas de la comarca Nave Bublén, Bocas del Toro, prevista por el artículo 2 de la Ley Comarcal, Ley 10 de 7 de marzo de 1997, y de las tierras colectivas de los pueblos indígenas Naso y Bribri en dicha provincia de conformidad con la Ley de Tierras Colectivas. La prohibición legal y reglamentaria de adjudicar terrenos
de conformidad con la prohibición legal y reglamentaria de adjudicar terrenos ubicados en áreas protegidas previstas por el artículo 10 de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009 y por los distintos instrumentos de creación de las áreas protegidas conforme a los previstos en el artículo 6 de la Ley Forestal de febrero de 1994. Producto de los sucesos de Bocas del Toro del año 2010, el Ministerio Público inició investigaciones por varios delitos y a varios imputados debido a que manifestantes en contra de la ley que fuese aprobada en el año 2010 impedían el libre tránsito por las vías públicas provocando daños a las propiedades públicas y privadas, incendios, amenazas reales y lesiones a los policías privados de libertad, incluso algunos de ellos. No obstante, a través del acuerdo de 11 de julio de 2010, mediante el cual se pone fin al conflicto existente, el gobierno de Panamá se compromete a que no presentará procesos de ninguna índole ni sanciones contra los dirigentes sindicales y populares ni contra las organizaciones sociales y las demás personas participantes de las protestas en Bocas del Toro por parte de instituciones. Tengo que leer la última parte. Solo me permite terminar. En lo que podría ser una buena práctica para responder a las necesidades significativas de los pueblos indígenas en cuanto a su desarrollo, el gobierno ha impulsado la creación del Plan de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas Originarios en Panamá, una iniciativa solicitada por los pueblos indígenas y acordada con el gobierno durante un proceso de diálogo. Las discusiones sobre el plan abarcan cuatro ejes principales: el social, el económico, el político y un eje especial que incluye la administración de justicia, gobernabilidad de las autoridades tradicionales, el fortalecimiento institucional de los territorios y autoridades y seguridad alimentaria. Una mesa de diálogo ha sido establecida para elaborar este plan, conformada por representantes de los pueblos indígenas designados por ellos y representantes del gobierno. Las autoridades estatales han expresado su esperanza de que el plan se convierta en una política de Estado a través de un decreto ejecutivo. En tal sentido, por iniciativa del Estado panameño, en diciembre de 2014 se creó una comisión interinstitucional para atender asuntos indígenas conformada por la Autoridad Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá y el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Esta comisión mantiene reuniones dinámicas todos los meses para señalar estrategias para solucionar la problemática de las tierras. Es nuestra intención hacer una sugerencia formal para que esta comisión sea ampliada a otros actores importantes encargados de velar por la protección de los derechos humanos del pueblo indígena, tales como el Ministerio de Seguridad, las gobernaciones que tienen población originaria y los órganos jurisdiccionales, en un claro compromiso a superar obstáculos y velar por un desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos indígenas originarios de manera responsable. Muchas gracias. Thank you very much. I will now ask the Country Rapporteur, Commissioner Jesus Orozco, to address us. Gracias, Presidenta. Agradezco a los representantes de las organizaciones peticionarias, así como la delegación del Ilustre Estado de Panamá, su participación en esta audiencia. Y bueno, tomamos nota de esta voluntad manifiesta para resolver el presente caso, digo, no, que no es un caso, la situación en general del derecho de propiedad y al medio ambiente en los pueblos indígenas de Bocas del Toro. Ciertamente se ha mencionado por parte de los peticionarios que a pesar de que la mayoría de la población en Bocas de la provincia de Bocas del Toro es indígena, no cuentan con un reconocimiento legal de su propiedad. Sabemos los estándares internacionales acerca del derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y en este sentido le haría alguna consulta al Estado de si acaso es un si nos podría identificar si cuáles son los obstáculos, ¿verdad? Si es que fuese así, para no reconocer precisamente la
el reconocimiento legal de la propiedad indígena. Esto es, si es un problema normativo, esto es que no se haya ajustado a los estándares internacionales, la normativa de Panamá, o es un problema más de que atribuible a cierta demora en algunos de los procedimientos que hubiesen iniciado. Se nos dice que han hecho instancias, algunos procedimientos administrativos en diversos años o incluso judiciales, en fin, para una mejor comprensión del problema. Porque también ahora se nos dice es que a lo mejor pudiera haber sido una inacción, de que no hubieran hecho gestión alguna, que al grado de que se nos dice que bastaría una petición. Yo quisiera comprender mejor cuál es la identificar cuál sería el obstáculo para ese reconocimiento legal de la propiedad indígena de acuerdo con estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, también en este sentido, que agradecería la perspectiva de ambas partes, pero sería la pregunta concreta al Estado. Y también desde ahora me pongo a la disposición tanto de esta manifiesta voluntad del Estado de encontrar alguna solución, mi carácter de relator en lo que pueda contribuir y pudiéramos conversar para avanzar en este sentido, que pudiéramos incluso después de la esta audiencia pública pudiéramos impulsar algún posible encuentro para también contribuir a encontrar una solución. Lo mismo y para concluir en cuanto a los hostigamientos y agresiones que se dice que ocurrieron, si le consultaría a los peticionarios si se acudió a alguna instancia interna. Nos informan de que ya incluso hubo algunos actos, han dicho que ya de hace años, de 2005, 2008 y después también de 2010. En fin, ¿cuál es la situación? No ahora, pero que sí nos gustaría recibir información específica de la situación en que se encuentran las investigaciones correspondientes a las eventuales denuncias que hubiesen formulado, en su caso, los peticionarios en cuanto a hostigamientos y agresiones que se dice, o algún otro procedimiento que se hubiese iniciado con relación a las propias indígenas. Gracias, presidente. Comisionado Ortiz. También mi agradecimiento por traer este tema a la comisión, de manera que podamos dar seguimiento hasta que el problema se resuelva. Muchas gracias también por las explicaciones del Estado sobre las medidas que está tomando para encarar en general el problema de los derechos territoriales. Digo, el problema en realidad es el derecho de los pueblos indígenas a la titulación de sus tierras. Y siendo un derecho, la responsabilidad es del Estado de asegurar que los indígenas tengan sus tierras tituladas. En la lectura que hiciera usted, a veces me daba la impresión de que responsabiliza a algunos pueblos indígenas por no tener todavía la titulación de sus tierras, cuando que es en toda la historia que han vivido los pueblos indígenas siempre es mucho más difícil el acceso a la justicia y a toda la administración. Por lo tanto, el Estado no puede simplemente esperar que ellos estén en condiciones de adecuarse a toda la legislación, la regulación, sino que el Estado debe apoyar y fortalecerlos para que lo puedan hacer y para asegurar tener las tierras tituladas. Entonces me gustaría saber si en esa comisión, primero si ustedes, los peticionarios, participan de esa comisión para la atención del plan de atención integral,
y cuál es la participación de pueblos indígenas, de ustedes en particular, en esa comisión, ya que, según relata los representantes del Estado, es a través de esa comisión que se implementará el plan de atención a este tipo de problemáticas. Entonces, me gustaría escuchar si participan y cómo funciona esa comisión. Y por otro lado, preguntar al Estado si qué medidas se hacen para justamente facilitar el acceso a la justicia para la titulación de sus tierras, y no solo de la justicia, sino toda la parte administrativa que conlleve a eso, porque frente a intereses económicos muy grandes de los megaproyectos que impulsan todo este tipo de problemas con los pueblos indígenas, es que no pueden quedarse rezagados. Necesitan un Estado que realmente los proteja por el desequilibrio de fuerzas, ¿no? Y me llamó mucho la atención del caso Castellón, ¿puede ser? Castellón, que un claro reflejo de utilización de una situación de vulnerabilidad. ¿Y qué repercusión tuvo ese caso? Si los responsables fueron de alguna manera castigados para que este tipo de hechos no se repitan. Quisiera saber si esas informaciones. Muchas gracias. Yes, I also see that the state accepts the principle of collective ownership, and that is a good step. Not all states, some states sometimes do not. And we think that is very positive, and there have clearly been initiatives and laws to protect indigenous rights to property. But as my colleagues have said, there still seems to be an issue with these people, indigenous peoples, and we're not talking about a small amount of people. It would appear it's a large amount of people. The state mentioned that it was difficult because peoples were dispersed. It's not clear if these peoples were in fact dispersed, and I would like to hear from the people, the representatives, the petitioners themselves, if that is the case. But even if it were, we know in international law that we can still recognize indigenous rights for peoples who were dispersed by force or certain conditions which were not of their making, and they can reclaim those rights. So I think the mere act of peoples being dispersed is not sufficient to say that they can be denied rights to property. Also, in relation to the companies, I did have some little problems with translation today. But the companies, I heard that certain companies had title to some of the lands that we were talking about, to disputed land. And I wondered at the capacity of the state to investigate whether this is genuine title, and was there a transparent process to acquiring the title, because we are talking about land which petitioners say really do belong to indigenous peoples. And this is a problem that we have met in other states, where big companies or sometimes even private individuals, which may well be the case here as well, they seem to have some sort of document saying it's their land, and that should not be the end of the matter. If it is that it's disputed land, that land belongs to indigenous peoples. And I endorse what my colleague Rosa Maria Ortiz said about this, the need for the state to be proactive, because we've been talking about vulnerable communities who may need assistance in making sure that their rights are respected. I, too, also wanted to find out a bit more about the special plan. I know you ran out of time, and we would also, of course, welcome that in writing.
and that you talked about, to see to what extent indigenous peoples are going to be involved in that plan, but also now, to what extent is there consultation and genuine consultation in what happens in respect to this property, and to say finally that as the rapporteur for the rights of indigenous peoples, I am more than willing to, if I am invited by the state to visit, I'm sure the rapporteur for the country is also willing to see, to investigate this matter and to see how far we can advance it. I will now give each of you 3 minutes to make further responses. Sí, muchas gracias, comisionada. Voy a tratar de cubrir todos los temas lo más rápido posible. En cuanto al acceso a la justicia y el caso Castrillón, es precisamente lo que decimos, la falta de proactividad del Estado en casos como este. Hicimos todo lo posible para que la nieta del señor Castrillón pudiera estar aquí, pero eso no fue posible pese a los esfuerzos de muchas personas en la Embajada de Estados Unidos, Departamento de Estado y el Congreso, pero es un caso que todavía continúa impune. Y en cuanto al plan integral, yo creo que lo que hay que aclarar es que ese plan integral incluye los territorios que ya están reconocidos. O sea, que los que no están reconocidos, entonces no son invitados. Entonces, ahí es donde hace falta un poco de mayor proactividad de parte del Estado. Y sí, las poblaciones pueden estar dispersas porque es un uso tradicional de la tierra, lo que no significa que los servicios del Estado debieran llegar a cada uno de estos lugares, son parte del territorio nacional. El Estado quiso entrar a un tema específico en el que nuestra organización es peticionaria de la ganadera Bocas. Nosotros no lo vamos a abordar, solamente queremos decir que el Ministerio de Economía y Finanzas en un momento dado dijo que ese título tenía que sufrir un proceso de deslinde y amojonamiento, y eso no ha sido realizado por el Estado. Más bien, lo que sí queremos pedirle a la honorable comisión es que considere la posible admisión de la petición que se presentó sobre el caso del pueblo Naso, porque hasta donde tenemos conocimiento no existe ningún anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional, lo cual representa una omisión del Estado desde hace muchos años. En el caso Nove, igual no vamos a abundar, solamente nos preguntamos si 7 áreas, según la evaluación del gobierno que hemos cuestionado, manifestaron su interés en ser áreas anexas, ¿qué ha pasado desde ese momento? ¿Por qué esas 7 áreas no se les ha dado seguimiento? Y luego el tema este de las concesiones, que ya son 2 y una a punto de ser otorgada en el bosque protector Palo Seco, y cómo se piensa compatibilizar con el área protegida. Le voy a dar un minuto solamente acá a Bernardino Morales para que nos hable un poquito de la carretera que están pasando por su vivienda. Bien, nuevamente le agradezco por darme esta participación. Igualmente, si es cierto, verdad, que el Estado ha respetado nuestros derechos como pueblos indígenas, yo creo que en este sentido el Estado no ha respetado nuestros derechos debido a que hay ciertas leyes en la comarca que no ha sido respetado por ellos mismos, donde han traspasado, ha utilizado estos territorios como bienes para el Estado, ha brindado una oportunidad a empresas extranjeras para explorar recursos naturales dentro del territorio. Igualmente, en el área de provincia de Boca del Toro, hay ciertos proyectos que se pretende desarrollar, como uno que ya está desarrollado en este momento, que es el Chan 75, y que ahora la misma empresa, juntamente con otras corporaciones, ha tenido interés de desarrollar o construir otro proyecto arriba del proyecto del Chan 1, que la cual ahorita mismo han hecho un estudio para abrir un nuevo camino al segundo proyecto, Chan 2, que ahorita mismo va a afectar nuevamente a mi familia. Y en este sentido, pues nosotros queremos que no se ha respetado, no se ha llevado consulta. Si él dice que ahorita mismo se está llevando una consulta, hasta el momento entendemos de que no se ha consultado primero en cuanto a los proyectos que pretenden desarrollar o explotar dentro de nuestro territorio. Y segundo, el plan integral, nadie de nosotros o ninguno de nosotros tenemos conocimiento y no hemos participado en este tema. Así que yo pienso que no hemos participado, no hemos tenido acceso a la información, y yo sé que no se nos está respetando nuestros derechos. Y hasta este momento no sabemos cómo se le va a reconocer los derechos después de haber construido esta carretera. Bien, gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas, señores comisionados, y también a los señores peticionarios. El Gobierno de la República de Panamá considera que estas audiencias son importantes para hacer
valer la importancia de los derechos de aquellas poblaciones que en determinado momento se puedan sentir afectados. Primero, porque nos sirve para hacer una valoración de los hechos que están sucediendo y para intentar buscar una solución a los mismos. La comisión que se ha formado, la comisión interinstitucional que se ha conformado, en un principio se conformó por el hecho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto las recomendaciones que hace la sentencia de la Corte como las recomendaciones que existen en un informe que realizó el relator James Anaya para pueblos indígenas contiene una serie de sugerencias que consideramos que son importantes que el Estado inicie en su gestión. Esta comisión, que ha sido creada ad hoc para la interpretación, la ejecución de la sentencia interamericana, el gobierno ha decidido que va a solicitar de manera formal a las instituciones que la cree de manera que no solo atienda lo que pasa en Panamá Este, sino que intenta atender también muchas necesidades que tienen los pueblos indígenas de Bocas del Toro y que no han sido resueltas por muchos años. Quiero pasar un momento la palabra al secretario general de la Autoridad Nacional del Ambiente para que explique cómo se han dado las concesiones y cómo ellos hacen su evaluación, pero queremos dejar sentado que es un compromiso, que estamos de acuerdo en lo que señalan los peticionarios en cuanto a que se haga un informe especial que podemos hacer a partir de la comisión y en la que ustedes puedan irnos a visitar, porque todas las recomendaciones que ustedes hacen siempre nos han servido para hacer una mejor política indigenista. Adelante. Gracias a la doctora Urrutia. Deseaba reiterar lo que se expresó en el informe al que se dio lectura, en el sentido de que en este momento hay una prohibición legal de adjudicar áreas protegidas. Sabemos que, de acuerdo a estándares internacionales, no es excusa para incumplir con el derecho internacional de los derechos humanos. Y esa es parte del trabajo de la Comisión Interinstitucional, buscar una solución considerando que ambos derechos, el derecho territorial indígena y el derecho a un ambiente sano, son indivisibles y por consiguiente tenemos que compatibilizarlos. Y eso implica que entre las soluciones que estamos estudiando, tal como se señala en el informe que se ha entregado a la Comisión, figura la emisión de títulos con limitaciones de dominio que garanticen la continuidad de las áreas protegidas de acuerdo a sus planes de manejo, que son los que establecen la zonificación y el uso más adecuado o más sostenible para cada área, y también de acuerdo o según un acuerdo de comanejo que deba celebrarse entre la Autoridad Nacional del Ambiente, próxima a convertirse en Ministerio de Ambiente, y las autoridades tradicionales indígenas. Esto es fundamental. En el caso de las concesiones, efectivamente se han dado concesiones anteriormente sobre áreas protegidas. Eso está regulado. Se han dado a empresas privadas que tienen proyectos hidroeléctricos en el área. Actualmente existen también en evaluación concesiones de este tipo. Y es parte de la complejidad añadida que tienen estos casos y que la comisión tiene que resolver de manera que se compatibilicen ambos derechos. Eso es lo que podría decirles que estamos en este momento abordando en la comisión. Muchas gracias. Thank you very much, and I think that we are encouraged by the response of the state and indeed of the petitioners to work. I see some common ground, and you have heard the country rapporteur who said that he is available to have meetings to bring the parties together. So we want to continue to work with you to bring these problems to the resolution. Thank you very much to both of you.